del domingo frente a Tenis contra Zaragoza. Con vosotros, el entrenador de Retaet, Bilbao Basket, Veiko Mesić. Pregunta, sí. Hola, Belko. ¿Cómo está la plantilla en principio de cara al partido del domingo? Está bien. No tenemos grandes problemas físicos. Único Todorović estaba ausente estos días. Hoy debe entrenar, pero vamos a valorar estos dos, tres días hasta partido para ver cómo va, pero todos otros están bien, hemos entrenado bien y estamos preparados para jugar este partido. La victoria del otro día, la importancia que tiene, la presión que se ha quitado el equipo al ganar al Betis por el rival, por la clasificación, por las 6 derrotas consecutivas. No sé hasta qué punto sirve como motivación para lo que resta de temporada o ha significado también un alivio y temes que ahora haya una relajación excesiva. Mira, no estamos en posición para relajarnos porque todavía no hemos hecho nada. Estamos allí con esta victoria. Ha estado importante, pero hay que seguir trabajando y mejorando, porque tenemos muchos jugadores jóvenes que esto es una ventana para ellos y debemos demostrar partido tras partido, entrenamiento tras entrenamiento, qué tipo de jugadores de equipo somos, profesionales, y solo así podemos ir adelante. Tú, después de cómo ha quedado la clasificación tras la última jornada y contando las jornadas que restan para la finalización de la temporada, ¿haces cuentas hasta qué victorias hay que conseguir para la permanencia? No estamos pensando mucho de futuro, estamos preocupándonos día a día, mejorar cada día. Como equipo, individualmente, trabajamos bien y creo que estamos mejor. Yo veo equipo cada entrenamiento mejor y creo que hasta final de temporada podemos mejorar todavía mucho. Ya han pasado unas semanas desde los últimos fichajes. ¿Cómo les ves tanto a Rebić? Como he dicho, veo equipo cada día mejor. Mejor jugando, defensa, ataque, mejor moviendo balón y eso es importante. Ahora nuevos fichajes llegan aquí, llevan 3 semanas con nosotros y seguro con tiempo pasando que sean mejores y ellos y nosotros como equipo. No hace falta haber echar muchas cuentas para saber que el domingo ganas, dejas a otro atrás. Es una partido fundamental, ¿no?, para olvidar esta pesadilla, ¿no?, que viene viviendo el equipo. Mira, siempre hablamos ya mucho tiempo, semana tras semana, partido fundamental. Cada partido es importante. Como he dicho, semana pasada, partido contra Sevilla era muy importante, pero no era una final. Este partido es también importante, pero como para nosotros, también para ellos. Y seguro que los dos equipos van a afrontar partido muy serio, con muchas ganas para ganar. Y luego, a final de encuentro, vamos a ver quién ha estado mejor. Te quería preguntar por el papel de Shane Hamming. ¿Juega fuera, no juega en casa? No sé si se debe a alguna cuestión especial o bueno, circunstancias del jugador, tuyas, no sé. Mira, el equipo contiene 12 jugadores. 12 jugadores es difícil que jueguen en cada partido. Entonces, yo último partido elegido así, hemos ganado y esto es deporte colectivo, cada uno debe meterse a disposición de equipo y nada, no veo ningún problema en eso. No tiene nada que ver el jugar en casa y fuera, o sea, con ningún, es casual. Si me recuerdo bien, antes de parón jugaba ahí en casa y fuera. Ahora es momento así, hemos puesto Mumbrú jugar de 3 y es esto.
nada más. Es un jugador de quien esperamos mucho en el futuro, que tiene mucho talento y nada, solo un momento. El otro día, hablando de minutos, Axel y Alex jugaron menos minutos, pero de mucha más calidad. ¿Es algo que te gustaría que se repitiera de aquí a futuro, tanto por la aportación de ellos dos como el hecho de que dejan minutos para otros jugadores puedan también crecer? Mira, cada partido es diferente. Seguro que hemos hablado de eso, que Alex y Axel han dado mucho en pasado en este club, han dado también mucho y en esta temporada, en el último partido han jugado de minutos de calidad. Y hemos dicho que cuando jóvenes cogen su importancia en juego, que vamos nosotros como equipo a mejorar y estar más tranquilos. Y de ellos esperamos que siguen así, que ayudan mucho a sus compañeros. Y el otro día el equipo controló bastante bien a gente como Booker, como Blake Shield. Esta semana espera a Gary Neal, un jugador también de ese perfil, ¿no? Mira, es uno de los mejores jugadores en liga, mejor anotador de liga, que está jugando una temporada muy buena, especialmente mes de febrero jugaba impresionante, inicio del marzo, entonces, pero no, equipo de Zaragoza no es solo Gary Neal. Nuevo fichaje Paul Stoll es también un jugador de mucha calidad que en un partido puede ganar de solo. Bellas tiene mucha importancia en su juego. Dragovic está jugando últimas dos jornadas después lesión que ha tenido, está jugando bien. Entonces un equipo muy compensado, juegan buen baloncesto y están muy muy serios y en defensa y en ataque, entonces debemos jugar un partido bueno, muy bueno para ganar allí. Sí, bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias.